Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma política de la Ciudad de México. Con la promulgación de este decreto, culmina un debate que inició con la discusión de la Constitución de 1824 y ha estado presente durante casi dos siglos. Gracias al acuerdo de los partidos políticos, se ha hecho realidad un anhelo largamente esperado, el que la Ciudad de México sea reconocida como una entidad federativa con verdadera autonomía. Este logro es un triunfo del diálogo y de la democracia, pero sobre todo es un triunfo de los habitantes de la ciudad. La Ciudad de México fue reconocida como una entidad federativa con verdadera autonomía y se trata del compromiso 91 del Pacto por México que permitió a todas las fuerzas políticas construir acuerdos. La reforma fortalece los derechos de sus ciudadanos y habitantes, quienes ahora estarán en mejores condiciones para participar democráticamente en la solución de problemas y desafíos. Hoy, la Ciudad de México ha sido objeto ya de una reforma constitucional de gran alcance, por más que se quiera denostar, que la proyecta hacia un diálogo directo con todos los estados, con todos los integrantes del Pacto Federal, con el Gobierno de la República, que reconoce sin regateo su carácter de ciudad capital, con las prerrogativas, pero también con las obligaciones que ello implica. Una reforma que la define como la capital de la República, como una entidad soberana y autónoma, que le da garantía de su estabilidad financiera y de la manera de proteger a sus habitantes a través de la seguridad pública. La Ciudad de México se mantiene como sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá autonomía en todo lo correspondiente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. La legislatura de la Ciudad de México formará parte del constituyente permanente y los poderes de la ciudad podrán ejercer todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la Federación en la Constitución, como sucede en los estados, de conformidad con el artículo 124 constitucional.